pasa, por supuesto, por la proliferación de fake news en las redes sociales. Una historia casi repetida, pero que tiene un nuevo capítulo que tiene que ver con una herida. Efectivamente, fake news, noticias falsas. Buenas tardes, ¿cómo les va? Esto pasó en Mar del Plata. Adri India Martínez publicó el sábado una foto de lo que sería su hija, ella decía Francesca, que había salido de la marcha del Día de la Mujer, tenía un pañuelo verde y por eso habría sido, según contó, unos inadaptados le pegaron y le rompieron el tabique y la habían mandado al hospital. Esto fue lo que ella publicó el sábado. ¿Qué pasó? Se encontró con lo peor que le puede pasar a una fake news, un periodista. Fernando del Río, que es jefe de policiales del diario La Capital de Mar del Plata, le llamó la atención, no sabe por qué, intuición. Entonces, lo primero que hizo fue llamar a los hospitales. No había ahí ningún ingreso de ninguna Francesca. Viene el periodista, ¿eh? Viene el periodista, por supuesto. El tema del chequeo. Pero ese tuit tuvo 12.200 likes. O sea, gente que dijo, me interesa lo que pasó. Y tuvo 6.900 retweets. O sea, gente que lo replicó. Esto hizo que rápidamente se hiciera viral. Ahora bien, como esto había ocurrido en Güemes al 2.200... El periodista, Fernando del Río, se comunica con la subcomisaría Casino, que es la que corresponde ahí. No había noticias de esto, no había una denuncia. Llama a la segunda y a la novena, tampoco había pasado nada. A las 7 de la tarde, Adri India Martínez seguía diciendo que las cámaras habían captado algo, que la justicia le había dicho que ella imaginaba quiénes habían sido. En ese momento, muchos productores la llaman por teléfono a Adri y ella dijo, no voy a hablar porque hasta el lunes porque la justicia me dice que no puedo hablar. En ese caso, Fernando habló con los distintos fiscales de la ciudad, nadie tenía ninguna denuncia. El periodista que estaba en la redacción seguía investigando de qué era esto. Adri redobla la apuesta, dice que la trataron mal cuando hizo la denuncia. Entonces, Fernando habla con el jefe departamental de la policía, que le asegura, no, acá nadie hizo ninguna denuncia. Entonces, habló con Liliana Funes, que era jefa de la comisaría de la mujer. Liliana Funes le dice, nosotros ya intentamos comunicarnos con esta mujer, pero no nos contesta. Vamos a tratar de comunicarnos a través de Twitter. Y entonces Fernando le da la dirección de Twitter para que se pueda comunicar. Cuando se comunican, hay esa conversación que veíamos ahí a través de Twitter, en donde esta Adri contesta con evasivas. No es muy claro. Final de la historia, al poco tiempo, esa misma tarde, Adri, la famosa Adriana, cierra su cuenta. Su cuenta ya no existe más. Finalmente se descubre la foto, porque quien está en la foto es una chica que efectivamente existe, que es Francisca, que es de Tandil y que había estado jugando al fútbol femenino 2 años antes, había tenido ese accidente y había tenido esa operación. ¿La foto fue robada? La foto fue robada, efectivamente. O sea, ¿qué ha pasado acá? Miles de personas creyeron en esa noticia, apenas la vieron, la dieron por válida. Hubo un periodista, Fernando del Río, jefe de policiales, que además es un gran periodista de Mar del Plata, que venía a la capital de Mar del Plata, que dijo, me suena raro, vamos a ver. E hizo eso, investigó. Una cosa es que la gente común, cualquier usuario de Twitter, con buena voluntad, diga, wow, qué terrible esto, vamos a hacer que se conozca. Otra cosa es que el periodismo lo haga. Y una cosa que pasó el sábado es que mucho periodismo también lo creyó y no hizo el trabajo que hizo Fernando. Por eso hay que rescatar el laburo de este periodista, porque además, y esto me lo apuntaba recién Juan Meiriño, nuestro productor, la gente que lee esto a través de las redes sociales no tiene, no sabe y no tiene por qué saber cómo hacer el seguimiento hacia atrás de la noticia. Y ahí está tal vez el desafío, el nuevo desafío de los periodistas realmente, el nuevo desafío de los periodistas con esto nuevo que son las redes sociales. Ese es nuestro trabajo, porque efectivamente no estamos, no es que las redes hagan todo bien, nosotros hacemos todo mal o viceversa. Las redes dan información y es cierto que muchas informaciones son verdaderas. Ahora, el que tiene que desconfiar es el periodista, que sigue siendo periodista. Ahora tiene un nuevo elemento que son las redes. Bueno, también de esas redes tiene que desconfiar el periodista. Por eso los periodistas somos una cosa distinta que las redes que las redes sociales. Cualquier persona en una red social puede informar lo que sea. Ahora, el periodista es el que efectivamente está encargado. Y una cosa de saber que esto es cierto o no y de informarlo de alguna manera. Una cosa que tiene que quedar muy clara es, no se puede ser absolutamente confiado. No se puede ser absolutamente confiado en lo que ocurre. ¿Hay muchas noticias que son verdaderas en las redes? Sí. ¿Hay muchas que son falsas? Sí. Es nuestro trabajo también. Y ya aparte del trabajo por el que nos pagan, es nuestro trabajo también que la mentira quede expuesta como lo que es, una mentira.